Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Desde el comienzo de este programa hemos estado hablando acerca de esta gracia y hemos tratado de presentar la importancia de reconocerla cada día en nuestras vidas, de tratarla bien, de cuidarla, de agradecerla, de reflexionar en nuestro acostar y en nuestro levantar, en nuestro entrar y en nuestro salir, siempre teniendo en una forma muy objetiva y muy clara la bondad con la que Dios, en su gran misericordia, nos amó, nos perdonó de nuestros pecados y nos salvó a través de la obra preciosa, expiatoria y propiciatoria de su Hijo Jesucristo. Decidí tomar como base para el desarrollo de este programa los versículos 1 y 4 de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 2. Donde el escritor nos insta, nos aconseja, nos exhorta, evidentemente por medio de esta palabra dirigida a creyentes como nosotros en el tiempo que fue escrita esta epístola, a poner más atención, expresando la palabra, es necesario que con mucha más responsabilidad, con mucha más diligencia, con mucha más intención, atendamos las cosas que hemos oído, para no deslizar, para no desaprovechar nuestro camino, para no tener que sufrir pérdidas experimentales en cuanto a bendiciones que tienen que ver con nuestro día a día. Siempre tenemos en mente estas palabras de Pablo a los Efesios con lo que comienza su epístola, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese bendito sabemos perfectamente que es una palabra que nos lleva a una reflexión en cuanto a la exaltación
del Dios Padre, de aquel que decidió en la eternidad, ¿sí?, y que nos bendijo, que realmente trajo por su sola misericordia todo lo que hoy estamos experimentando en la persona de su Hijo Jesucristo, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Este verso 3 del primer capítulo de Efesios nos enseña la grandeza del don, la grandeza de carácter de aquel que realmente está otorgándonos una bendición tan amplia y tan grande. Pero a la vez también es importante que esa gracia que hemos recibido nosotros la meditemos, la reflexionemos, y qué mejor manera que a través de una buena, sana y santa relación con la palabra de Dios, que siempre dirige nuestro corazón hacia la vida que agrada a Cristo. Entonces vemos como el escritor de Hebreos está diciendo que es importante que atendamos, que es importante que retomemos cada día una conciencia y una actitud, una práctica de vida donde la propia experiencia y el beneficio de la misma están aportando crecimiento espiritual a nuestros corazones. No estamos enseñando que la vida ha empezado por gracia mediante fe y ahora va a acabar únicamente por obras. Es todo lo contrario. La vida ha empezado por gracia mediante fe, y la vida terrenal concluirá por gracia mediante fe, y lo que viviremos evidentemente en la eternidad será el resultado de esta bendita gracia en una manera perfecta y glorificada, donde la fe, donde la esperanza, donde el amor y todos los aspectos espirituales de nuestra vida los experimentaremos y los viviremos ininterrumpidamente en una forma perfecta, absolutamente perfecta y sin ningún tipo de obstáculo ni problema, por todo aquello que hoy está sujeto a terrenalidad también en nuestros propios cuerpos carnales. Por lo tanto, no estamos hablando de que lo que empezó por gracia ahora vamos a tratar de mantenerlo por medio de nuestra buena voluntad. Nuestra buena voluntad está incluida e implícita en el propio obrar de la gracia. Una gracia que se entiende, una gracia que se comprende, siempre lleva nuestra vida a una praxis, a una práctica correcta del cristianismo. Cuando un cristiano vive en una forma desordenada, cuando un cristiano vive en los límites de la temeridad, cuando en los límites de lo que es santo y vive con temeridad, realmente con una absoluta negligencia, es indicativo de que la gracia no se está comprendiendo. Que el valor de la sangre de Jesucristo, que el valor de la obra de Cristo entregando su vida por nosotros en la cruz no está siendo admirada ni está siendo agradecida debidamente. El Señor no solamente nos enseña que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos sigue enseñando que por su gran misericordia con que nos amó, Él evidentemente nos dio vida por gracia, somos salvos mediante la fe. Y un poquito más adelante nos enseña que Él ha dispuesto buenas obras para que anduviésemos en ellas. Sabemos, aquellos que estudiamos la Biblia y leemos la Biblia, que la palabra obras tiene en cierta manera una connotación doble. Tiene que ver con aquellas acciones expresadas en la vida que pueden ser vistas, captadas, comprendidas por las personas en nuestro derredor, por nuestro prójimo. Acciones que pueden denotar amabilidad, generosidad. Acciones que tienen que ver con vestir, con dar de comer, con dar de beber, con visitar enfermos, con cuidar personas. Son obras visibles que a veces llevan su connotación física en cuanto a asuntos de carácter material, pero que se originan en un corazón espiritual. Como también hay obras que pueden tener una apariencia de piedad y provenir de un corazón torcido y que lo único que están buscando es, evidentemente, confundir. Esto es importante también. El rey David nos da una gran lección en un momento turbio de su vida.
donde él está en pleno dolor por toda la situación vivida con su hijo Absalón, por el propio desprecio del reino. Y sabemos perfectamente que David buscó hacer misericordia en su propio compromiso con Jonathan, y sabemos que había un hijo de Jonathan llamado Mefiboset, a quien Dios sentó a la mesa y que comió con el rey siempre. Eso lo tenemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Ahí podemos ver cómo Dios manifiesta, nos da una ilustración de su gracia en cuanto a este lisiado de pies, un hombre que no tenía ningún merecimiento y que hasta no estaba dotado de una perfección física. Entonces vemos cómo esta gracia, exactamente igual que a nosotros los pecadores, nos trae de un estado de absoluto inmerecimiento y nos sienta a la mesa del rey. En este caso, Mefiboset se sentó en la mesa de David y nosotros nos sentamos en la mesa de la gracia del Señor. Pero vemos cómo en el fin, en todo el momento de tristeza, vienen a recibirle, y viene un hombre a recibir a David, y David se siente abrumado, se siente agradecido hacia la acción de este hombre, y este hombre en el fin recoge y recibe de David los beneficios de ese gesto de amabilidad. Un poquito después llega Mefiboset y David le reprocha no haber estado antes para recibirle. Ya Absalón estaba muerto. Y de repente Mefiboset explica que cuando él quiso subir a la cabalgadura para poder venir a la vez que este hombre que llegó primero, él le explica que este hombre ya había marchado y él no tuvo oportunidad de llegar al mismo tiempo. Entonces David decide que lo que ya ha decidido y lo que le ha otorgado a este hombre está dicho, y Mefiboset le contesta: está bien, que él se quede con todas las pertenencias, con todas las propiedades. Yo estoy contento con que mi señor, mi rey, esté bien. Bueno, aquí podemos aprender, ¿verdad?, cómo a veces un gesto de amabilidad no siempre tiene que estar originado en un buen corazón. Pero eso, evidentemente, tampoco justifica que un cristiano no deba demostrar estos gestos de amabilidad desde un corazón bueno. Entonces aquí vemos esta connotación doble, donde podemos ver las obras expresadas en cuanto a lo que tiene que ver con asuntos que son visibles y diferenciables y captables, ¿sí? Pero también hay otras obras que no tienen una manifestación física y que tienen que ver con nuestro corazón, y que son obras que también agradan a Dios y que en muchos casos también están relacionadas con nuestro prójimo. Entonces también Dios las ve, y evidentemente también Dios evidentemente se agrada de ellas, y siempre su corazón se muestra contento hacia nosotros. Este es el tipo de carácter que debemos de tener, mostrando que realmente estamos atendiendo diligentemente las cosas que hemos oído. Sabemos que estas cosas que hemos oído es la salvación tan grande que no podemos descuidar, porque ¿cómo escaparíamos si descuidamos una salvación tan grande? Sabemos que el mundo que no reciba esta salvación tendrá que pasar la eternidad en el infierno. Por eso nosotros, por esta gracia, podemos acudir a Cristo, podemos venir delante de Cristo como pecadores, redimidos, perdonados, atraídos por su bendita gracia, y realmente poder disfrutar de la bienaventurada esperanza que tenemos en Jesucristo. No debemos olvidar el verso 14 del capítulo 2 del apóstol Pablo a Tito, la epístola a Tito, nos enseña que nosotros vivimos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es una expectativa santa, maravillosa, de todos aquellos que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios.
Sabemos perfectamente que Jesucristo regresará a este mundo y que nosotros en su regreso estaremos ya en una condición de glorificados para poder experimentar y vivir esas glorias venideras, el tiempo milenial, el estado eterno de las cosas. Pero el verso 14 nos enseña que todo esto siempre es el resultado, es el fruto de la aflicción de Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, para comprarnos, para pagar un precio, para sustituirnos, para poder llevar a cabo el perdón de nuestros pecados, y por medio de esta redención que es por su sangre, y por medio de esta obra que transforma, regenera un corazón que antes solo hacía pecar, que estaba muerto en delitos y pecados, que era un hijo de ira, un hijo de desobediencia, alguien que no tenía ninguna voluntad, ningún deseo para con Dios. De repente Él lo purifica, lo transforma, pone un nuevo corazón en nuestra vida, una nueva existencia, somos nuevas criaturas. Todo el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas, todo aquello que tiene que ver con nuestro pecado y con nuestro estado de pecado y con nuestra condición caída, queda absolutamente atrás y todo es hecho nuevo. Hay un punto de partida a través de la bendición que tenemos en el nuevo pacto, en la persona de Jesucristo, en el derramamiento de su sangre y en la entrega de su vida. Y en su resurrección al tercer día. Entonces, Él nos redime de todo pecado. Y nos purifica. Nos establece en una nueva vida. Para ser un pueblo para Él. Me gusta, dice, y purificar para sí un pueblo propio. Estas palabras para mí tienen un paralelismo con las propias palabras que nos dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, cuando dice y nos habla de esa iglesia por la cual Cristo se entregó a sí mismo. Está diciendo exactamente lo mismo. Quien se dio a sí mismo por nosotros, y aquí nos está diciendo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Observemos que esta iglesia no es una, es una creación, digamos, de un recurso de urgencia. No, esto pertenecía al propósito y al decreto eterno de Dios. Y sin embargo, esta iglesia que el Dios Santo tenía ya perfeccionada, ideada, compuesta por todos los redimidos de todas las épocas, establecida en el tiempo y a la vez dispuesta desde antes de la fundación del mundo. Esta iglesia tenía que ser comprada por la presencia visible del Dios encarnado en la persona de Cristo Jesús. Por eso este amor a la iglesia, con el que fuimos amados eternamente, fue manifestado, fue perfeccionado en el tiempo cuando Cristo, en la cruz del Calvario, llevó a cabo su obra expiatoria. Me gusta mucho cuando dice Juan en el capítulo 13, en el primer versículo, cuando ahí están Cristo y sus discípulos en el aposento alto, y ahí sabemos que un poquitín pues comienza los acontecimientos, ¿verdad?, que fueron sucediendo en cuanto a los sermones y conversaciones que Cristo tuvo con ellos en ese aposento alto, y dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y que era el momento de pasar de este mundo al Padre, ¿sí?, amó a los suyos y los amó hasta el fin. Sabemos que esa palabra, la etimología de amó hasta el fin, no es que les amó hasta que Él partió de esta vida, no. Sencillamente les amó perfectamente. O sea, evidenció, cumplió, enseñó, reveló el amor que desde la eternidad ya nos había amado, todo lo que les había enseñado en vida, en su ministerio terrenal y en esa cruz, lo concluyó, y evidentemente acompañando a las propias palabras de Juan 19:30, un poquito antes, dice Jesús, tengo sed, para que se cumpliese
para que realmente se pudiera consumar la razón por la cual él estaba en ese madero. Entonces dice en el verso 19, en el verso 30 de ese mismo capítulo, dice claramente: entonces Cristo dijo, consumado es. La palabra consumado tiene que ver con perfecto. Ahí la palabra les amó hasta el fin, tiene que ver con perfecto. La misma palabra la encontramos en Hebreos 10:14, con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Por lo tanto, aquí podemos ver, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todo tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No tenemos ahora tiempo para pararnos en estos detalles. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia llena del carácter glorioso de Jesucristo, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y con esto concluyo este programa de esta semana, donde entonces aquí se nos enseña de nuevo, dice, quien se dio a sí mismo, hemos hecho un paralelismo con Efesios 5, para comprarnos de toda iniquidad, para purificarnos. Aquí realmente el sentido del lavamiento está presente y tiene que ver evidentemente con... Para nosotros es Cristo, donde nosotros somos lavados y purificados, en la misma manera que ese altar de bronce estaba después del altar donde se llevaba a cabo los sacrificios, y ahí donde los sacerdotes se lavaban para poder llevar a cabo sus tareas santas. Nosotros también, en cierta manera, somos sacerdotes. Él nos ha constituido sacerdotes para nuestro Dios, y Él evidentemente tipifica también ese lugar donde nosotros nos lavamos cada día, y también evidentemente nos habla de ese momento donde nos redimió y nos purificó por medio de su obra expiatoria y propiciatoria. La cruz siempre es la puerta de entrada para poder disfrutar de todo el resto de beneficios de la comunión con nuestro bendito Salvador y gran sumo sacerdote Jesucristo. Para sí un pueblo propio, aquí la palabra es un pueblo adquirido, como también nos dice Pedro, hemos sido comprado, y celoso de buenas obras. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a poder expresar una vida que manifieste que la gracia con la que hemos sido salvos está siendo entendida cada día en nuestros corazones. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.